Fíjese que ya están ensayando Vaselina, como usted sabe, están, van ellos al Centro Cultural 1. En el 2 estamos, no es por nada, pero rompiendo récord de asistencia con Lagunilla, mi barrio. Es la obra más exitosa en cuanto a números de toda la década. Gracias a usted, público querido. ¿Cuánto llevan ya? ¿Mandé? ¿Cuántos? Ya llevan varios meses, ¿no? Ya, ocho. No, ocho meses, claro, pero con teatro lleno, de verdad. Diario, diario. Un éxito rotundo y la gente sale feliz con Lagunilla, mi barrio, porque es un elenco, la verdad, muy atractivo. No, y la obra es muy atractiva. Y la obra es la muy música, es todo. Muy divertida. Pues Vaselina la están ensayando en el teatro de ahí al lado. Vamos a ver si les va como a nosotros. No, pero les va a ir muy bien ellos, porque además sí. Ayer fue el primer ensayo precisamente, ahí estuvo ventaneando como siempre. Y hasta Diego Schwenning está bailando, fíjese. Pues sí. Diego Schwenning confesó en exclusiva para Ventaneando su emoción por el inicio de los ensayos de la puesta en escena Vaselina, misma que reúne a los Timbiriches originales en su escenario. Además de figuras como Andrea Legarreta, María León, Yair, Kalimba y Angélica Vale, entre otros, quienes se reunieron este lunes para realizar la primera lectura del libreto. Oficialmente ya iniciamos los ensayos de Vaselina, estamos felices. Creo que hoy fue un gran día, a pesar de haber sido la lectura del libreto. Vimos dos de los números que el ensamble está montando y están espectaculares. Y pues todo creo que va a quedar muy bien. Sobre la participación de otras ex integrantes de Timbiriche como Thalía, Paulina Rubio o Edith Márquez en la puesta en escena, comentó: Estaría increíble. Yo de hecho acabo de estar cantando con mi hija y con Edith Márquez. Y Edith pues tiene una gira enorme. No es que no estuvieran invitadas, es que en ese momento encantada haría alguna presentación especial, felices de la vida, siempre y cuando tuviera el tiempo. Como yo no soy el productor, a mí me llamó mi querido hermano y me dijo: oye, ¿vienes? No sé si hayan logrado hablar o no con Thalía o con Paulina, etcétera. Y no descartó que su reencuentro en este musical propicie una nueva gira de la agrupación. Es tan representativa para nosotros y además que nos prepare para poder hacer nuestra gira cuando terminemos de hacer esta comedia musical. Y en exclusiva para el público de Ventaneando, estas son las primeras imágenes de la lectura de este lunes con miras al estreno que tendrá lugar en julio próximo. Para Ventaneando, con información de Daniel Aguilar. Se ve brutal, quiero ver. Es un elenco, la verdad, muy atractivo para el público, así que no se la pierda. Vaselina, en junio, si no, o julio. Julio, si mal. Creo que los primeros días de julio, si no me equivoco. Sí, julio. Empiezan a ensayar y pues los ensayos van a estar fuertes. No, mejor vámonos. ¿Con qué dice Diego Schwenning del asunto de Sasha Sokol en esto del romance con Luis de Llano? Vean esto. En exclusiva para Ventaneando, Diego Schwenning confirma que Sasha Sokol está contenta con la condena que se le dictó a Luis de Llano en la demanda que interpuso en su contra en marzo de 2022 por daño moral, a raíz de una entrevista en la que el productor minimizó la relación que sostuvo con la cantante cuando tenía 39 años y ella 14. Ella está bien, está pues lógicamente contenta con lo que ha pasado, y más bien nosotros estamos, lo que a ella le dé paz es como vamos a estar felices. La mejor manera de apoyarles, como hemos estado preguntando de cuál es la mejor manera que quiere que nosotros estemos ayudándola y apoyándola a ella. Entonces, creo que por lo menos en mi caso, porque no puedo hablar por los demás, yo he estado muy, muy en contacto con ella, apoyándola como ella quiere que yo la apoye. Para Ventaneando, con información de Daniel Aguilar. Sasha, fíjate. Sasha, sí, vas, ¿no? Porque concedió una entrevista al diario El País, un diario español, sobre todo este asunto relacionado con Luis de Llano. Luego de haber anunciado que ganó la demanda por daño moral que entabló en contra de Luis de Llano, Sasha Sokol ha relatado a detalle cómo fue que se vio envuelta en una relación asimétrica, ilícita y de abuso cuando ella tenía 14 años y el productor 39. En una entrevista con la periodista Elena Reina del diario español El País, la cantante revela por qué decidió romper el silencio el 8 de marzo de 2022, a pesar de que durante años habló de esa relación como algo normal. Yo tenía normalizada esta relación por el nivel de manipulación y grooming que viví. Estar con él me hacía sentir una niña especial. Yo en todas las situaciones defendía a Luis, ya que él me había dicho frases como: yo no tuve la culpa,
No puedo meter las manos. Tú eres una niña tan seductora que yo no pude hacer nada. Y a mis 14 años yo le creí. La periodista le pregunta, ¿qué pasó ese día antes de señalarlo públicamente? Y Sasha responde. Durante años escuché entrevistas que Luis daba para promocionar sus libros donde mencionaba la relación, mintiendo sobre su alcance y consecuencias. Decía que había durado 2 semanas, que yo tenía 17 años, que mi familia estaba al tanto. Puras mentiras. El 6 de marzo del 2022, en una entrevista al presentador Jordi Rosado, de la cual escuché un pequeño clip donde Luis decía, ahora resulta que nos tenemos que preocupar por la niña chiquita. Por favor. Al escuchar esas palabras, todo ese caparazón de mentiras y manipulación donde había vivido 38 años se vino abajo. ¿Qué ejemplo soy para mis sobrinos? Se me venía a la mente mi mamá, que falleció hace 25 años, sonriendo al verme aceptar finalmente lo que ella me había dicho y yo negaba a toda costa. Luego, él sube un comunicado donde miente absolutamente diciendo que mis papás siempre consintieron y que la relación había sido transparente. Hazme el favor. Esa fue la palabra que usó para definir la relación. Y entonces decidí demandar. Mi causa penal prescribió hace años. Yo tenía que haberlo denunciado, o sea, antes de cumplir 19. Yo me pregunto, si el dolor no prescribe, ¿por qué prescribe la ley? Te puedo decir, es que ningún niño termina en la cama de un adulto si no hay un proceso previo. Luis pudo llegar hasta donde llegó porque tenía mi confianza y la del núcleo cercano, incluida mi familia. Manipuló y disfrazó de afecto su abuso. Me tardé 38 años en atreverme a ver lo que me pasó. Lo que más satisfacción me da es darme cuenta de que lo mediático de mi caso pueda traer a un tema tan oscuro un poco de luz. La sentencia condena a Luis de Llano por haber dañado la dignidad de Sasha, su libre desarrollo a la personalidad y lo obliga a disculparse públicamente y a abstenerse de hablar sobre los hechos. Qué duro. Qué fuertes palabras. Sí, cómo no. Sí. Pero qué duro, imagínate. Yo no sé qué edad tendrá Sasha ahorita, pero... 50 y yo. Todavía no sé, no sana el asunto. Dolor, claro. Y es respetable. Bueno, no, total. Claramente. 54. Por ahí, 53, 54. Mi Yuri, que se le fue la luz, fíjese, se le fue la luz. El apagón. Se le dio el apagón. Tuvo el apagón. Efectivamente, ya ve que ni la cantaba y todo porque Dios la iba a castigar. Entonces ya no, después... No, pero hace ahora, en el Euphoria Tour, hace un... Es uno de sus grandes éxitos. Y hace un popurrí de... Pero un tiempo la dejó de cantar, ¿se acuerdan? Todas las canciones que a ella le parecían... Cuando se volvió cristiana. Mundanas, claro. Pero yo te voy a decir, independientemente, creo que lo que hace Yuri en el escenario en esta ocasión, puso un alto. Ah, no, mi Yuri es un artista de primer mundo. Y quiere que las cosas salgan bien. Pero mira, se le fue la luz y pasaron cosas. Irapuato. Aquí está. Irapuato, tierra de... Yuri detuvo su más reciente presentación en Irapuato, Guanajuato, debido a que la energía eléctrica falló, ocasionando que lanzara esta petición a medio concierto. De regreso a la Ciudad de México, la jarocha explicó el origen del desaguisado. Mira, la gente que me contrató, que contrataron unas plantas que no estaban bien, y eso no depende de nosotros, sino la gente que nos contrata, y tienen que ser más responsables. Yo me esperé y hasta que no llegó la otra planta y no encendieron la otra planta, pues ahí le dimos el show que restaba al público y quedaron contentos. Yuri celebró a las madres con un concierto en Coyoacán, donde el público se deleitó con su espectáculo, siempre de primer nivel. Esta semana es nuestra, a todas las mamás, a todas las mamacitas, que van a ser mamás algún día. En este show vamos a cantarlas todas, ¿ok? ¿Sí? Con estas canciones ustedes se enamoraron, se desenamoraron, hicieron a sus chamacos. Para Ventaneando, con información de Daniel Aguilar. Este programa de televisión se llama Ventaneando, que el que no cae, resbala. Ventaneando, ventaneando.